comentario, debate, política y cosas peores. Sin censura. Oiga, ¿y qué tal si la cuarta transformación de México está sustentada, solventada con el dinero de los migrantes desde el extranjero? ¿Qué pasaría en un país en bancarrota, como dice Andrés Manuel López Obrador, si se reducen también las remesas que enviamos, cerca de los 30 mil millones de dólares? Se lo pregunto porque lo leí de El Muro, de Omar Silva, un activista, una persona comprometida con la lucha proinmigrante, un guanajuatense, orgullosamente guanajuatense en California, que precisamente defiende los derechos plenos de los migrantes en Estados Unidos, sobre todo. Leo, si México está en bancarrota, como afirma López Obrador, qué tragedia para la economía mexicana si las remesas del México migrante en el exterior, más de 28.771 millones de dólares, empieza a reducirse. Me pregunto entonces, ¿no será que la cuarta transformación está en el exterior? Te saludo con mucho gusto, Omar Silva, ¿cómo te va? Feliz miércoles. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Vicente? Gracias por el espacio otra vez y... Te veo muy activo, Vicente, felicidades. Oye, también tú, bueno, a nosotros porque nos han retomado algunos otros medios en México y afortunadamente toman en cuenta las opiniones de este servidor, como nosotros tomamos en cuenta tus opiniones, Omar. Sé que también estás siendo entrevistado por otros medios y me llamó mucho la atención esta, sobre todo porque vas a dejar, como diríamos en Sonora, la víbora chillando. Muchos van a tomar estas declaraciones y van a generar polémica. Esta cuarta transformación, ¿la solventamos de alguna manera también los mexicanos desde el extranjero? Desde mi punto de vista, la cuarta transformación, Vicente, está en el exterior. Este es el otro México olvidado. Los políticos hasta este momento no han querido darse cuenta o no lo quieren reconocer, perdón, de que este es un México empoderado con una doble visión. Con una doble idea, con un conocimiento de México, con un conocimiento de Estados Unidos, que saben cuáles son las necesidades de sus comunidades. Por ejemplo, las organizaciones saben específicamente qué es lo que sucede en cada uno de sus municipios y cómo está la realidad del estado, cosa que los políticos hasta este momento no han querido ver y siguen viviendo de historias y repetidamente siguen cometiendo los mismos errores. Vicente, yo considero que los mexicanos en el exterior tenemos que reorganizarnos y efectivamente hacer válida esta cuarta transformación que tanto suena en México. Me parece muy interesante cómo lo planteas, mi querido Omar. Y bueno, para los guanajuatenses también información importante. Ya el Congreso en Guanajuato ha aprobado lo de la Secretaría del Migrante para darle esa altura al migrante de Secretaría de Estado, no nada más como una oficina de atención a los migrantes. Dame tu punto de vista, ¿cómo lo entiendes desde California? Mira, Vicente, esta fue una lucha que inició desde hace mucho tiempo con líderes ya también con más de 30 años de experiencia. Guanajuato es uno de los estados más importantes de la República Mexicana, es el ombligo de México y adicionalmente tiene una comunidad bastante extensa en los Estados Unidos. Las transformaciones que se han venido dando en Guanajuato desde el punto de vista global han sido muy interesantes, muy ad hoc a lo que la comunidad migrante guanajuatense ha visualizado desde hace mucho tiempo. El instituto cumplió con las necesidades que muchos guanajuatenses tenían, pero los guanajuatenses también siguen ambicionando transformar el tema de la migración. Si tú lo puedes ver, Vicente, siempre el fenómeno de la migración se ve como un fenómeno para gente pobre, para gente que fue expulsada, para gente que gente humilde, posiblemente sí tenga ese matiz, porque la gente que ha venido para acá ha sido gente muy humilde, pero también ha sido gente muy visionaria,
Vicente, con una idea de desarrollo tanto personal como de sus comunidades, de manera diversa. Por tal motivo, la búsqueda de la transformación del instituto se da con esa idea de cumplir con la idea globalizadora de la migración y enseñarle a México y enseñar, mostrar en México que la migración es un puente de oportunidades y no un fenómeno de retroceso. ¿Qué quiero decir con esto, Vicente? Que gracias a la migración hay un intercambio de tecnología, no nada más entre México, Canadá y Estados Unidos, sino a nivel global. La migración trae consigo intercambio cultural. Los migrantes somos promotores culturales y no recibimos ningún salario y no lo estamos pidiendo tampoco por promocionar nuestros municipios y nuestra entidad. Perdón, y en este caso también México. La migración es un intercambio educativo y un intercambio de lenguas. Hoy en Estados Unidos el español es uno de los idiomas más importantes, y si no hasta el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, el español. El intercambio educativo. Sí, dime, Vicente. Oye, Omar, ¿cómo te cayó como migrante ese tuit de Donald Trump? Porque en México, Donald Trump felicita a los mexicanos por el Día de la Independencia. ¿Cómo te cayó a ti como migrante, entendiendo el fenómeno que estamos viviendo de Donald Trump en la presidencia, que Donald Trump diga que felicidades a mis hermanos mexicanos en el Día de su Independencia Nacional y estas cosas? Mira, yo creo que este presidente es polémico y hablador, Vicente. Yo siempre he pensado, y se lo he comunicado y también otros líderes me lo han hecho saber, él sabe del poder del pueblo de México en esta nación. Simplemente la comunidad mexicana migrante y no migrante, Vicente, producen más de 80 billones de dólares, que es aproximadamente el 8.5% del Producto Interno Bruto de esta nación. Somos la comunidad que más consume, somos la comunidad que menos programas de asistencia pública solicita, aunque él diga lo contrario. Entonces yo creo que Donald Trump está aventando ya algunas patadas de ahogado. Se viene también su primer cierre. Viene periodo de elecciones también ya y empiezan a moverse algunas piezas aquí, y él quiere reelegirse y va a querer pegar por ahí. Oye, de manera favorable. Oye, Omar, y hablando de declaraciones, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la conclusión del diálogo para lograr un acuerdo comercial con el gobierno de México, pero mantuvo su crítica hacia el de Canadá por presunta ventaja en la negociación y reiteró su llamado de ayuda para resolver el tema migratorio en la frontera mexicana debido a la incapacidad de su gobierno por tener las peores leyes del mundo en la materia. De acuerdo con este reporte de la agencia Notimex, se dijo complacido por los resultados de la negociación que los equipos técnicos de ambos países alcanzaron el pasado 27 de agosto. No obstante, el texto deberá ser presentado ante el Congreso estadounidense el próximo 30 de septiembre. En conferencia de prensa, aseguró: hemos logrado una conclusión con México, tenemos un maravilloso acuerdo para las dos partes en lugar de un acuerdo desigual, estoy contento por eso. Y el magnate neoyorquino agregó que ha tenido tremendas conversaciones telefónicas con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo: creo que vamos a tener una muy buena relación, veremos. ¿Qué, si es que se le debe de prestar atención a Donald Trump por sus declaraciones, qué tan importante puede ser que vamos a tener una muy buena relación Trump-López Obrador? Mira, Vicente, yo siempre he pensado, y yo creo que es la opinión de muchos también, porque así lo han visualizado, Estados Unidos es quien provoca la migración. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Mientras Canadá y Estados Unidos se intercambian productos, México vende mano de obra y la vende muy barata, ¿no? Entonces, Estados Unidos necesita de la mano de obra mexicana para seguir manteniendo esa permanencia de economía, potencia mundial, pero México no ha sabido vender la mano de obra mexicana, Vicente. Yo no creo que el acuerdo
al cual estén llegando sea justo para México y mucho menos para los migrantes indocumentados aquí en Estados Unidos. Si tú te vas a las áreas de campo, te vas a dar cuenta, primero, de las jornadas tan extensas, segundo, de los salarios tan bajos. Ahorita se están empezando a incrementar porque hay una necesidad de mano de obra, y la realidad es que los mismos estadounidenses no le entran al tema de la agricultura, ni al tema de la construcción, ni al trabajo informal, Vicente. Fue una puñalada para el gobierno canadiense por parte del gobierno del presidente Peña sacarlo completamente de la negociación. Para mí es una negociación tramposa, que va nada más acorde a intereses de grupos en México y a los intereses de los Estados Unidos. Se están olvidando de más de 17 millones de mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos, y aparte los de primera, los de segunda y tercera generación, claro, que es gente que ya tiene también doble nacionalidad. Pero el Tratado de Libre Comercio que se está generando o que están celebrando actualmente o negociando, para mí es tramposo. Y yo considero que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe de tener asesores, Vicente, migrantes dentro de su equipo, para poder hablar de estos temas, para poder dar algunas propuestas, para poder también dar estudios en base a estudios que se han dado aquí en Estados Unidos por organizaciones no lucrativas importantes como el PEO o como los que ofrece la Organización Internacional para las Migraciones, donde habla realmente de cuál es la realidad que vive la migración mexicana en los Estados Unidos. Ya que estás hablando de esto, Omar, entiendo yo la visión, o al menos lo que alcanzo a percibir, del equipo de transición, que van a apostarle a que el mexicano no tenga que abandonar México para venirse como migrante, que ese será el eje del tema migratorio. Pero creo que se equivocan, porque ayer precisamente lo estaba analizando con una amiga que conoce del tema allá en la Ciudad de México, y lo que no se han dado cuenta o lo que no han querido admitir en el equipo de transición y también en el gobierno de Peña Nieto es que la migración se ha detenido, si no en su totalidad, sí dramáticamente, de mexicanos que vienen a Estados Unidos. No tenemos los números como antes. Por eso creo que la visión es miope en estos momentos, tanto del actual gobierno de Peña Nieto como del equipo de transición mismo de Andrés Manuel López Obrador, del que va a ser el nuevo gobierno, porque piensan en el mexicano que se está viniendo a Estados Unidos, pero resulta que la problemática está entre los mexicanos que ya estamos en Estados Unidos y que somos ese motor de 30 mil millones de dólares que puede verse afectado si no se toman las medidas correctas. ¿Lo entiendes tú también así? Yo también lo entiendo así, Vicente, por eso el tuit. Imagínate un México sin remesa. Si el presidente electo habla de que México está en quiebra, imagínate, la remesa es el primer ingreso para México, antes que el petróleo, que la industria automotriz, que el turismo y que la inversión. Esa remesa no se puede mantener tan constante, y no se va a mantener constante desde el punto de vista económico, Vicente, porque, por ejemplo, yo ahorita mando remesa a México porque allá está mi mamá. Pero mi hijo vive aquí. Y mi hijo ya no va a mandar remesa a México porque yo estoy viviendo aquí. Y como yo, hay muchas familias. Mandamos remesa porque todavía tenemos esa conexión. Pero esa conexión está empezándose a terminar porque los padres empiezan a fallecer o porque todas las familias empiezan a venir. Ya están aquí. Pero no teniendo nexo, no teniendo ese lazo, no vas a enviar remesa, Vicente. ¿Para qué vas a enviar remesa? Claro. Y eso es lo que no ha pensado también el gobierno del presidente electo. Y mientras no haya migrantes, mientras no haya asesores dentro de este tema, allá en México, en el grupo que él está estructurando, por ejemplo, vino John Hackerman aquí a Los Ángeles a hablar acerca de que Morena quiere implementar y establecer en las ciudades con una amplia población de mexicanos, institutos de capacitación política.
y le pregunté, ¿y por qué no tener una secretaría? No respondió nada. Posteriormente, en la conversación, Vicente, al preguntarle si sabía cómo estaban establecidas las organizaciones, cómo se organizaba la gente en los Estados Unidos, no sabía que había clubs y que había federaciones. Eso habla de un desconocimiento total de cómo está organizada la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos. Entonces, ¿para qué quieres institutos de capacitación política en los Estados Unidos? Se le preguntó, ¿para capacitar migrantes para ser diputados? Me dijo que no. Entonces, ¿para qué lo quieres? ¿Quieres únicamente el voto? ¿Quieres posicionar el partido aquí para que, en caso de que en México las cosas no te resulten, tengas el voto garantizado en los Estados Unidos? Hay muchas preguntas. Y otra cosa importante, qué bueno que lo mencionas, porque se están haciendo esfuerzos en diferentes estados. Perdón. Ya Guerrero tiene su secretario del migrante, nos guste o no el personaje. Sí. Ya Michoacán tiene su secretario del migrante, nos guste o no el personaje. Ya Zacatecas tiene su secretario del migrante, nos guste o no el personaje. Ahora Guanajuato tendrá su secretario del migrante, nos guste o no el personaje. Pero a nivel federal, el gobierno federal sigue sin darle ese nivel al tema de los migrantes. Tan es así que pareciera que no hay ni siquiera una comisión del migrante en el Congreso mexicano. Ahí nos traen como ping pong, como bolita, como papa caliente entre la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de América del Norte, la Comisión de Gobernación, y no tenemos un lugar fijo para discutir, una comisión fija para discutir los temas transversales de lo que significa ser migrante, Omar. Mira, yo creo que la secretaría con Javián, con Pepe, no recuerdo el nombre del de Zacatecas, pero sé que también es de Chicago, y ahora con Guanajuato, yo creo que los secretarios, Vicente, deben de tener una visión innovadora con respecto a la migración. Yo creo que el papel que deben de desempeñar es un papel muy progresista, mostrar que efectivamente la migración no es un retroceso y empezar a dejarle claro a los gobiernos estatales, mostrarles de manera educada a los gobernadores cuál es el impacto de la contribución migrante. Por ejemplo, se nos cayó. 40 dependen completamente de la migración. La visión del gobernador electo Diego Sinué, que ha sido muy cercano a la comunidad y que entiende bien el fenómeno de la migración, la verdad es que es muy ambiciosa. Además, Vicente, creo que eso es importante, es que nos escuchen. Diego Sinué nos escuchó y nos escuchó bien, y tenemos un secretario migrante y tenemos un subsecretario migrante con diferentes perfiles, Vicente, ambos bien capacitados, ambos conocedores del tema. Y si tú, te voy a compartir información de la visión de esta secretaría, ya no trae tantos programas de asistencialismo, porque también, por ejemplo, el programa 3x1, Vicente, un programa corrupto, se les dio y de repente empezaron a nacer y a nacer y a nacer organizaciones, y se dejó de ayudar realmente a las comunidades por ayudar los negocios personales y la bolsa de esos pseudopresidentes. La visión que trae la Secretaría en Guanajuato es de desarrollar áreas estratégicas, tecnología, educación, inversión, desarrollo, el tema de la protección de los mexicanos en el exterior. Ahora en el tema de los guanajuatenses tiene que ser es un tema prioritario, Vicente. Se debe de conocer el common law y se debe de conocer también cómo está el sistema legal en México, además de las leyes internacionales. Sí, dime. Oye, Omar, y para cerrar te dejo esta votando para que me des tu opinión. A ver. En medio de los planes de austeridad del equipo de transición, de lo que será el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se habla de retirar representaciones del gobierno como la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, de los consulados. Y no estoy diciendo que están haciendo un excelente trabajo, pero eso creo que va contra los intereses de los migrantes, que si de por sí
si aún teniendo una representación de Cedesol, se batalla para bajar los dineros, para bajar los recursos, para que el migrante pueda hacer los trámites necesarios, sin tener esta representación en los consulados, pues estamos a la deriva. Mira, hablaba con un líder de Chicago hace unos días con respecto a esta nota, Vicente, sí, nos están dejando solos. Digo, la realidad es que para tener un representante Cedesol en los Estados Unidos, insisto, deben de ser migrantes, o sea, conocedores de cómo se trabaja el proyecto 3x1, pero no empezarlos a cortar de esa manera, porque, por ejemplo, el representante Cedesol en Los Ángeles, Juan Matus, fue cónsul de comunidades en el Consulado de México en Oxnard, y después fue representante Cedesol también en California, pero había un desconocimiento total de cómo se trabajan con las reglas de operación. Tan es el caso que por eso ha habido tantos y tantos fraudes en este programa tan noble, Vicente, porque nos ponen siempre al recomendado, al que es amigo del encargado, o donde hay un amarre. En el tema de la secretaría, ¿por qué no desaparece en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Vicente? Ahí hay recurso y no va a tener un impacto económico para nada en las finanzas públicas ni en el gasto corriente de México. Se toman todos los recursos que tienen ahí para realmente crear una subsecretaría, si quieres, para iniciar y sacar algunas actividades que la Cancillería no está cumpliendo bien. Por ejemplo, el caso de los abogados Pale, eso es lo que debe de analizar él. Primero debe de analizar a cuántos abogados en Estados Unidos se les están pagando contratos de más de $100,000 y atienden a la gente como si les estuvieran haciendo el favor, y adicionalmente ganan casos arriba del $1,000,000, Vicente. Por ahí debe de empezar. Muy bien. El tema de migrantes. Pues te agradezco, Omar Silva, que nos tomes la llamada, que nos des tus opiniones sin censura. La gente puede estar en acuerdo o en desacuerdo con nuestras opiniones, pero de eso se trata este espacio sin censura, en el que se pueda debatir, en el que se pueda hablar de estos temas que son importantes para los migrantes, para los mexicanos a ambos lados de la frontera. Te mando un abrazo hasta California. Yo te mando dos, Vicente, y no te calles, porque eres una fuerza importante en medios de comunicación y así es como se deben de dar las noticias. Entonces, ese es otro poder que los migrantes hemos desarrollado, hablar con la verdad. Sale, pues hablemos con la verdad. Te mando un abrazo, Omar Silva. Abrazo, Vicente, felicidades. Gracias, Omar Silva, hablando sin pelos en la lengua, sin